Bueno, qué tal amigos, saludos, muchas bendiciones. Espero que estén bastante bien. Este, me estaban preguntando por ahí en algunos videos que y en Instagram también antes que lo eliminara de que querían que les comentara un poquito de lo que viene a ser la vida como motorista. Este, bueno, pues aprovechando que estoy en zona de descarga, pues lo vamos a hacer. Eh, no me he quedado tiempo de grabarle los videos que tengo por ahí pendientes de los videojuegos, pero ah, vamos a ver cómo le vamos haciendo. Bueno, pues amigos, este, para comenzar, pues esta vida como motorista, pues suele ser digamos como 50-50 eh, 50 de felicidad 50 de tristeza una vida con muchas pero muchas emociones bastantes emociones sean un dato curioso la mayoría de motoristas mueren de azúcar la mayoría porque llegamos a lugares donde son peligrosos a la hora de hacer maniobras se nos levantan contenedores furgones uf, de todo y el corazón aquel Atiendo más rápido que por el amor de tu vida, si ¿sí me entiendes. Eh, en las carreteras de repente pues, este, estamos a punto de tener accidentes. Algunas veces pensamos que no la vamos a librar y pues ahí va, Entonces, Entonces, este, por eso le digo 50 y 50. La otra mitad es que tienes que, eh, muchas veces, no todos, pero muchas veces toca abandonar la familia. Y algunas veces el abandonar una familia significa perderla. Aunque esté semanal, mensual o quincenal, no sé cómo, cómo des el billete, estés ahí eh, aportando. Mira, quizá para la comida, quizá para la comida, quizá para la luz, quizá para. Ah. A la larga, el dinero, pues, a la familia, como que es lo que menos le importa y la terminas perdiendo. Ese es un punto. Como le digo, no todos, ¿verdad? Sino que algunos. Eh, esa es una parte. Eh, también, algunas veces pensamos que cuando seamos motoristas vamos a andar el mejor camión. Vamos a andar un camión último modelo. Eh, no sé, un Cascadian, una 660. No, era 660, perdón, 680. Okay, una 680. Eh, lastimosamente, no es así. Lastimosamente, bueno, lo que viene a ser Centroamérica eh, no tiene concesionarios. Son camiones usados que vienen de, de Estados Unidos, de Europa, bueno, en Centroamérica creo que no hay europeos todavía. Bueno, sí hay. Eh, he visto por ahí unos, unos constelaciones. Oh, sí, constelaciones son. Entonces, eh, la mayoría de camiones acá este, son como que usaditos y todo, ¿verdad? Pueden estar bonitos, pero la empresa nunca te va a dar el mejor camión si acaba de llegar. Te va a dar el peor el que tienes que andar revisando el aceite todos los días, bueno que eso es siempre, que el camión esté nuevo hay que revisarlo, no vaya a ser el demonio, va, eh, andar revisando agua, todo, bueno pues esas son revisiones de rutina, agua, frenos, pero algunos de estos camiones pues gastan mucho aceite, tienes que andar allí con tu caloncito echando el aceite, eh, gastan mucha agua, tienes que andar tus galones de agua para andarles echando a diario. Eh, frenos malos, o sea, prácticamente te van a dar el camión que no le van a servir ni los velocímetros ni los tacómetros, y aunque aquí es bastante común que el camión está bien bonito por fuera y no le sirven los los medidores, por lo menos este camión solamente le funcionan los de temperatura, aceite, aire, voltaje y hasta ahí, no hay más. Entonces, este, como les digo, no todas las cosas son son las que parecen en la vida. Yo creo que si quieres llegar a ser motorista, tienes que estar seguro que esto quieres. Bastante seguro. Saben de que eh, yo conocí un chero hace un par de meses. Bueno, lo no conocí desde hace años, la verdad. Lo conocí hace un par de meses. Les aclaro por qué les digo así. Porque esta persona, pues, siempre la vi pasar cuidan a sus vacas. Vende leche. Leche esa de vaca, creo que es. Y de cabro, si no me equivoco. Bueno, pues vende todas esas cosas, verdad. Y entonces, este, nunca me había dirigido la palabra. Este, una tarde, hace un par de meses, bueno, que ya no meses, eh, ya creo que pasó el año, más del año. Eh, pero llegó a la casa. Sí, ya pasó el año, porque en esta empresa voy a tener un año, creo, un año y meses de estar acá. Y andaba en la empresa que estaba anteriormente, nos un Columbia, este, techo alto. Este llegó a la casa de repentinamente va y me llega a buscar y yo no pues qué quiere eh, llego yo y buenas tardes mucho gusto qué tal cómo le va todo bien sí todo bien y me comenta que quiere ser motorista me dice que tiene licencia pero que no puede manejar le estuvo contando su historia Estoy ahí bien pendiente yo verde escuchando todo eh, la verdad me dio como que sentimiento, no le dio que lástima, sentimiento. Y me puse a pensar de que yo pues me acostaba cada noche, desde que era chico, pidiéndole a Dios de que, de que me diera la oportunidad de llegar a ser motorista. Que me diera esa oportunidad. Eh, al fin y al cabo me la concedió, entonces, no sé, yo soy bastante creyente, aunque parezca el diablo, pero igual. Entonces me puse a pensar, ¿verdad? Bueno, pues quizás... Dios lo mandó para acá porque yo le iba a comprender. Chavo, ya con mucho tiempo de estar este, queriendo aprender, ¿verdad? Y le digo: Va, ah, de una, pues déjame tu número. Yo te marco. Te enseño. Me comentó que él había manejado camiones de. ¿De, ¿de qué? De 8 de toneladas. Con cajas normales. Eh, de cinco velocidades. Ah, vaya, está bien, me parece perfecto. Bueno, entonces la siguiente semana, pues algo asignado. Eh, lo llamo, en esa empresa no tenía problema por andar pasajeros, esa empresa en ese punto pues era bastante buena, eh, tenía problemas con andar mujeres, pero no, digamos, algún aprendiz, me lo permitía la empresa, bueno, me lo llevé, eh, le presté el camión varias veces, eh, yo andaba a una caja 125 TLC en ese camión, sí, esa caja es la que más me encanta, la que más me fascina, la 125. o sea, no la 125, sino que la caja TLC. Y la Super 10. Entonces comencé a explicarle: la, la caja 13 a lo chambón se puede manejar como 0,9, pero no es adecuado y no es recomendado hacer eso, porque por eso tiene 13 velocidades. Lógicamente, para que se las meta, no para que las tenga ahí de adorno. Entonces, pero tenía que darle la oportunidad al Chero. Entonces de comienzo a explicar el diagrama, diagrama normal, eh, los cambios hacia arriba, le digo manejarla como 0,9 por un momento eh, lo dejaba llegar hasta sexta no lo dejaba pasar a séptima ya poco a poco lo fui dejando que ya metiera digamos ya, ya no era séptima sino que era quiero ver séptima era novena por ahí decir ok así lo llevé eh, le estuve enseñando un poquito de maniobras en zona franca le estuve enseñando un poquito de maniobras el chero bastante feliz contento y todo bueno esa empresa tiene un problema eh, un problema legal ese. Entonces esa empresa se va a la quiebra. Y... Salen con vender todos los camiones. Ok. Los venden y nos dicen... Nosotros le vamos a dar su tiempo, le vamos a reconocer algo y todo. Entonces yo me voy para otra empresa en la que soy actualmente. En la que no me permiten andar pasajeros. Entonces... Vengo yo y me quedo con eso. Pues, o sea, no le voy a poder terminar de enseñar a este chavo y... Quería que aprendiera y... Quería ver si le buscaba plaza a toreando, toreando en el puerto, para que termine de, de aprender, ¿verdad? Por su cuenta. Entonces se me ocurre la idea. Tengo unos compañeros, o sea, que, bueno, compañeros fuimos en un tiempo pasado, pero actualmente, pues cada quien anda en una empresa diferente. Los locos, pues nos llevamos bien, eh, nos llevamos, llamamos a diario con los Majes, eh, nos escribimos y así va. Vengo yo y le digo uno de ellos, el mirar le digo, ¿qué onda? Son? Haceme un favor, le dije, ¿qué onda? Me dijo que eh, quiero que le termines de enseñar a un alumno mío, le dije. Ah, va de una, me dijo, va para esa, me dijo. Le conseguí el número y todo y lo monté. Anduvo un mes aprendiendo con él. Un mes, para lo que yo le había enseñado, él tenía que ser motorista. Aunque sea no motorista full, ¿verdad? Pero o sea, tenía que manejar, pues ya tenía que desenvolverse solo. Ya que él me dice que comienzan a perdérsele los cambios. Que comienza a bailar en carretera. O sea, todo eso ya no, ya no tenía que hacerlo. Pero igual, no importa, está aprendiendo y tiene que seguir adelante. Aquel me dice: Mira, está algo verde todavía. Tenemos que afilarlo más porque así como está, pues no. Va, dale vieja. Pero lo vas a seguir enseñando. Sí, vergón. Y luego le sigue enseñando. Un día pagó el teléfono y no volvió a contestar. Cuando ya estaba aquí se dio cuenta que no era lo que quería en la vida. Y esa mala decisión a él eh, lo hizo perder casi 10 años de su vida. Porque pasó 10 años buscando la oportunidad de aprender. Pasó 10 años intentando aprender. Y durante esos 10 años él no hizo nada más que intentarlo. Hizo un gran esfuerzo. Para darse cuenta que esta vida no era para él. Porque ya cuando estás aquí te das cuenta de que van a haber días en los que vas a comer hasta de más. Y días en los que te das cuenta que, que no va a haber que comer. Aunque tu familia sí va a tener comida, pero vos no. Posiblemente te quedaste sin dinero porque fue una semana larga, eh, sin llegar a casa. Eh, posiblemente llegaste a un lugar donde no hay comida tienes dinero pero no hay comida eh, te das cuenta de que vas a estar en lo mejor de dormir cuando te le van a llegar a dar a la puerta de golpe que quieren que te movas eh, que quieren que posiciones posicionas y que quieren que te quites eso que quieren que vuelvas a posicionar y tienes que hacerlo porque es tu empleo si me entiendes o sea no puedes renegar no puedes decir nada te tocó eh, te das cuenta de que va a ser la una de la mañana y te va a caer una llamada que te dicen que le pegues, que te vayas. Que el cliente te quiere a las 2 de la tarde y vas para Oriente. De una. Llegas donde el cliente te dice que no te va a descargar. Que te va a descargar hasta pasado mañana. No puedes regresarte porque estás lejos de casa, así que no vas a ir a la casa esos días. Eh, te descarga pasado mañana y te descarga en la tarde. Te toca manejar toda la noche. Eh, te das cuenta de que las llantas no son eternas un día vas pesado con 26, 27, 28, 37 toneladas y te, se te explota una llanta por obligación te toca cambiarla en el camino y eso cuesta, cuesta muchísimo porque las micas en veces no quieren levantar el peso que llevas eh, te das cuenta de que ya no es solamente ver aquello que te gusta sino que lo estás estás ahí te das cuenta de la responsabilidad que, que representa andar el camión eh, siento a mi punto de vista que mejor andar un camión viejo que andar un camión nuevo no me gustan porque son muy autónomos o algo así creo que sería la palabra pero también hay un detalle no me gustan porque son más caros el día que le pegas el día que lo chocas el día que lo rayas se te va hondo con el, con el billete. Más cuando fue tu culpa, ¿verdad? Cuando no fue tu culpa, pues qué bien. Pero algunas veces nos dormimos en clase, por así decirlo, y hacemos nuestras cagadas. Pa. Entonces, un camión viejito, pues, con 100 pesitos arreglas un cachetito. Pero un camión de esos no. eso es un problema. Eh, cuando ya vas cargado, bueno, cargado es más complicado si la mercancía no está asegurada. Puedes llevar un valor total de hasta de 150 mil dólares en tus manos de deuda. Ponele que el camión valga 17 mil. Los clásicos son algo caritos acá en el país. Eh, el clásico anda por 15 mil, 17 mil, 21 mil, 22 mil. Dependiendo del estado y el año, ¿verdad? Imagínate, llevas un clásico de 22 mil dólares y llevas un chasis que cuesta alrededor de 9 mil dólares. Estamos hablando que ahí llevas 31 mil dólares solo en equipo. Solo es el equipo. Libremente de la carga que lleves. Llevas un contenedor que no sé en cuánto está valorado. Nunca. Nunca he visto un valor. El valor de un contenedor bueno de esos. Solamente sé que valen como mil dólares en mal estado usados. Para hacer oficinas. Eh, más la carga. La carga qué? Puedes llevar un, una carga de alto valor. Puedes llevar una carga de 150 mil... 100 mil... Más lo del camión... Estamos hablando que llevas un total de 131 mil de deuda... Si todo eso no está asegurado... Entonces... Eso todo cae sobre ti... Ese peso lo llevas a diario... A donde vas... A donde estás... Entonces... Te das cuenta que muchas cosas no son como tú las quieres... Y entonces... Te quedas pensando y dices... No, esta mierda no es... Bueno, esto no es para mí... Eh, te topas también de que... Cuando estabas aprendiendo pues... ...te daban las maniobras más fáciles para que te metieras... ...y es lógico porque no podés hacer maniobras... ...te están enseñando, pero ya cuando andas tú el camión... ...llegas a lugares donde te quedas pensando y dices... Wow. ...y ahora... ...ahora tocó hacerle frente, tocó frentear la situación... ...yo he llegado a lugares donde me he metido y que pues... ...con el corazón en la mano la verdad... ...y que llega un momento en el que yo dejo de voltear a ver el contenedor y... Solamente digo en mi mente que llega la voluntad de Dios. Si este se cayó, pues se cae y punto. Si ¿Sí me entiendes. Porque tú le dices al cliente: Mire, está feo el lugar para meterse. Ah, bueno, pero aquí todos se meten. Entonces te tocó. Y así es la cosa, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que les pudiera comentar o contar, ¿verdad? Pero, o sea, digamos que sería como que larguito. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Pendiente por ahí, voy a estar subiendo los videojuegos muy pronto. Oigan, saluditos por ahí, redes sociales. Ahorita no veo, solamente la onda esta que, bueno, pues ya saben, ahí se la dejo en, el, en la descripción del video. Un saludo, amigos, muchas bendiciones. Hasta pronto.